Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal va, Federico? Bien, bien. Desde aquí ya huele a delicias. Sí, hombre, fa un día muy bo, que fa siars y eixugue. Pues empezamos fuerte, porque no he Sí, entendido nada. pues que hace un día muy bueno porque hace cierzo y seca. Ah, entonces muy bueno para el jamón. Muy bo pa'l cuixot. O sea que el sitio está estratégicamente colocado para que la Sí, cercera de cara está. al cierzo, sí. Y por eso sale el jamón tan bueno. Claro. Porque ya hablamos de delicias y estamos con vosotros porque tenéis el jamón, vamos, más delicioso de todo Aragón, además oficialmente, ¿no? Premio de calidad del mejor jamón del año 2015. O sea que es el mejor jamón de todo Aragón de este año. Exacto. Oye, pues si nos invitas a ver cómo hacéis este jamón, esta delicia de jamón, Pasa cuando quieras. vamos por ahí. Pues oye, con lo guapo y escoscao que he venido yo hoy. No, por ese vestir te quede bien, ¿eh? Esto no es vestir, esto es disfraz, hombre. Aquí llegarían. Arriben los cuchots y entonces lo que hacemos primero es sangrarlos, los estregamos y salados uno por uno a mano. Esto es la cámara salazón. Los vamos apilando aquí. Que esto para un vegetariano sería la cámara de los horrores. Como ves, hay muy poquita sal en el jamón. La salada, 12 días a la sal. Y a los 12 días, pues los traemos, los llevemos y los pengem a las gavies. ¿Y cuántos jamones hacéis más o menos al año? Están casi año y medio, entonces pues serán sobre unos 13.000 al año. Pues ves, esto es la cámara de posalado. Arriben los pernils de allá de la sal. Sí. Y así al posalar, lo que fa esta cámara es secar, o sea, eixugar. Esto lo que nos permite es poder secar casi todo el año. Vale. Porque antes, Solo aquí había unas fechas, solo ¿no? había las fechas de secado, o sea, tenía que ser al invierno, porque claro, si no es después hacía calor y en los secaderos naturales, pues el jamón se hinchaba y no. Que por eso era un poco, digamos, todo el calendario histórico del cerdo, que es, llega San Martín, se mata al cochino, Exacto. la matacía, y todo era para. Para que los 3 meses de invierno Se aprovecharan pues, se bien. aprovecharan bien para poderlos secar. Claro, porque si matabas un cerdo en verano. Pues a ver, la carne, ya sabes, con el calor la carne se estropea. Era imposible hacer un jamón ahí. Sí. Y una pregunta, que yo siempre tengo la duda. Cuando te llevas el jamón a casa y tienes que empezar a cortarlo, ¿por qué lado lo cortas? ¿Por este que es más delgado o por el contrario? Y yo siempre aconsejo de empezarlo por la parte más delgada, por la contra que decimos. Es más delgado y está más curado. O sea que te dura más tiempo. Entonces, mientras te comes esa, por la otra se va curando. Pues si lo empiezas por aquí, esta al final te se queda demasiado seca. Pero aun con todo, la buena sería la de detrás, la La más jugosa. O la sea, más jugosa, la más jugosa es la parte esta, claro, donde saca más infiltración, donde. Y la que más te aguanta mientras lo vas cortando. Entonces, esta sería también un poco para cuando las visitas, ¿no? Sí. Hombre, para las visitas mejor la buena, ¿no? Depende de la visita. Si se va a quedar mucho rato.